Señor Puerto, tiene usted la palabra. Mire usted, señor Conchel, ahora los sindicalistas son el enemigo. O los sindicatos son el enemigo. No, hombre, no, con lo que usted, las perlas que usted acaba de soltar de los sindicatos y de los sindicalistas de este ayuntamiento, está claro que son el enemigo. Usted, señor Conchel, usted lo ha dicho, le falta un concejal para más la mayoría absoluta. Ya nos hubiéramos enterado, hombre, que si nos hubiéramos enterado, si ustedes llegan a tener la mayoría absoluta. Pero no la tienen. Y aunque tengan ese acuerdo de gobernabilidad y esa colaboración frecuente de otra formación política en este pleno, de vez en cuando, y esta fue una de esas ocasiones, de vez en cuando se le evidencia que ustedes no tienen la mayoría de este pleno. Eso fue un acuerdo plenario legítimo. En primer lugar, vuelvo a decir, dice usted echarnos flores. Yo no tengo, ni yo ni ninguno de los grupos de la oposición tenemos que echarnos flores en ningún momento de este tema. Porque este tema, los que lo propusieron fueron todas las centrales sindicales de este ayuntamiento. Que evidentemente después, cuando ustedes consiguen anular o pretendían anular ese acuerdo llegado, pues alguna vez habrá que sentarse y que negociar. Y por eso están negociando. Pero los proponentes fueron los sindicatos, todos los sindicatos de este ayuntamiento. Y mire usted, señor Alconchel, por mucho que ustedes dijeron y por mucho que ustedes clamaron al cielo, la propuesta por parte de todos los grupos de la oposición fue legítima, fue legal. Se aprobó de forma legítima, con su minoría en contra. Y aún así han pataleado tanto de hasta llevarlo al consultivo. Pero resulta que ese consultivo al que ustedes tanto caso le hacen en muchas otras ocasiones, le acaba de dar un portazo, señor Alconchel. Actúen en consecuencia. Y actuar en consecuencia no es, bueno, espérate, el consultivo ahora sí me ha dicho que sí, pero ahora yo voy a hacer que no. Y por otro lado, pues ahora consigo sacar, aprobar, dejar sin efecto, etcétera, etcétera, etcétera. Además, no es cierto que empiecen desde cero. Porque si ya han acordado, si hay mesas que ya están prácticamente la negociación cerrada, porque ya están tan de acuerdo, etcétera, 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 que espero que sea así, ahora nos han proporcionado las actas, ya les echaré un vistazo, que espero que sea así, pues mire usted, si se tienen que recomponer las mesas, se empiezan con los acuerdos a los que ya se han negado, a los que ya se han llegado, que yo no creo que se niegue nadie. Si la parte empresarial, como usted dice, si el equipo de gobierno ha llegado a ese acuerdo con los sindicatos, pues esos acuerdos se mantienen, pero habrá que cumplir la mayoría de la voluntad popular representada en esta corporación, que somos los 11 concejales de la oposición, que votamos este punto y aprobamos este punto, y habrá que cumplir también lo que dice el consultivo. Porque es que si no, toda aquella bronca que recordaba antes el señor Castillo, que ustedes nos echaron en aquella ocasión, ese 12 de septiembre del 2016, de que si íbamos contra la ley, contra no sé cuánto, no sé qué, lo van a estar cometiendo ustedes, señora Conchel. Muchas gracias. No, yo reiterarme lo que le he dicho anteriormente, es decir, lo que no parece lógico en este ayuntamiento, que no es lógico en muchísimas cosas, ya se lo decía anteriormente, aquí pasan cosas que no pasan en ningún lado del mundo, es que ciertos grupos quieran siempre ser los que lleven la voz cantante y conseguir su objetivo de cualquier manera. Es probable, no, es razonable lo que dice el consultivo, yo no se lo voy a discutir, evidentemente no estoy de acuerdo porque entendemos y hemos tenido siempre que la facultad está en el alcalde. El consultivo ha dicho que no, que el pleno tiene facultades más amplias, ya lo sabemos, para ahora, para el futuro y para todo el municipio. Y cuando le decía lo de echar flores, es que usted le echa flores al sindicatos que no tuvieron pudor en firmar un acuerdo ilegal que iba en contra de los ciudadanos. O sea, que cada uno tiene que saberse dónde está. Y nosotros siempre hemos defendido los intereses de los ciudadanos por encima de los colectivos. Y no admitimos cualquier tipo de negocio pidiendo lo que les da la gana. Y yo una cosa que no le contestaba antes, los comunicados interiores no tienen nada que ver con esto. Los comunicados es porque ha habido incidentes con funcionarios que no han hecho bien sus comunicaciones de sus días de asuntos propios y que faltan al trabajo. Y para que nadie se sienta indefenso, se le ha dicho cómo tienen que hacer los días libres, los de descanso, los libres de permisos no retributivos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque luego cuando se le abren los expedientes, todo el mundo, es que yo, bueno, pues será mandar comunicado. Pero que no tiene nada que ver con el convenio. Las mesas han ido negociando con acuerdo, con no acuerdo en otros grupos, pero no tiene absolutamente nada que ver. Y lo que le digo que es una pena que haya gente que tenga cierta o tenga la capacidad de manipulación que tienen en este ayuntamiento, y es lo único que decimos, porque al final no se está pretendiendo mejorar ni el ayuntamiento ni la administración, sino los intereses siempre de unos pocos, los mismos de siempre, nada más. Sí, yo voy a concluir brevemente este
turno, como hay un segundo debate, pues me imagino que también habrá intervenciones. Y bueno, a mí me parece este tema surrealista, lo digo de corazón, me parece surrealista. Estamos hablando, dice el señor Puerto, le invito a que busquen las actas de los plenos donde se ha traído esta revisión de oficio, que llevamos barajando varios meses, que hemos visto, y decía, si a mí me da igual estar en negociación, siéntense ustedes a negociar. Eso es verdad, eso ha ocurrido en este salón de pleno. Él decía, pero si es que a mí me da igual estar en la mesa de negociación, siéntense ustedes a negociar, lo que queremos es que negocien. Bueno, pues ahora estamos negociando, pero claro, donde dije digo, digo Diego. Es que ahora que se nos ha ofrecido esta oportunidad, nosotros nos hemos expuesto a llevarlo al consultivo porque creemos en lo que estamos diciendo. Y si no creyésemos lo que estamos diciendo, no lo hubiésemos llevado. Pero igual que creíamos cuando fuimos a llevar el convenio ilegal que se firmó en este ayuntamiento y que ha supuesto un coste para los ciudadanos del municipio de Los Barrios, y que hemos tenido 500 denuncias de los trabajadores porque querían aplicar ese convenio que ustedes desde el Partido Socialista negociaron exclusivamente y firmaron. Y eso no lo dijo el consultivo. Pero también llevamos la parcela de polisilicio, una parcela que estaba valorada en 18 millones de euros y que ustedes vendieron en 4 millones de euros, de aquella manera. Es decir, no digan ustedes barbaridades, porque hasta ahora siempre hemos tenido que ir al consultivo con cosas vuestras, cosas suyas, no hemos tenido que ir con cosas nuestras. Hemos ido porque creemos que esta historia no tiene sentido. Y no tiene sentido, y les invito a que miren en todas las mesas de negociación de todos los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, de Andalucía o del Estado español, a ver cuántas de ellas, la parte de la corporación, la oposición tiene voz y voto. Y bueno, ustedes me dirán. Ya digo, y como he dicho el señor Alconchel, se ha creado precedente que veremos a ver por dónde sale esto en el futuro. Porque hay ayuntamientos que el nuestro más o menos tiene estabilidad política. Bueno, más o menos no, tiene estabilidad política. Pero hay otros ayuntamientos que hay 14 grupos políticos y que el equipo de gobierno lo componen 7. A ver cómo narices aprueban, sacan estas cosas para adelante. Yo no sé cómo lo harán, pero bueno, me imagino que con estas cosas no se facilitarán las cosas, casi seguro. Después ha dicho el señor Puerto, todavía no me he leído las actas. Pero sí se ha preocupado de decir, es que yo quiero estar. Y yo, pero bueno, si no es que no se ha venido lo que se está tratando, ¿para qué quiere estar, no? Y después otra cuestión. Hombre, poner en duda que tengamos actualmente esta situación, es decir, las circulares que se están mandando. Se nos ha dado el caso en este ayuntamiento, y voy a poner un caso específico de lo que las circulares querían regular. Y es que un trabajador municipal ha pedido sus días que le corresponden por un familiar que se ha ido a operar, que ha tenido una operación, que ha tenido una operación quirúrgica y tal. Y se ha dado el caso que el familiar se ha incorporado al puesto de trabajo y nuestro trabajador todavía tenía los días de permiso. Y digo yo, eso va en contra de todos los trabajadores municipales, del que hace las cosas correctamente, pero también del dinero público, porque el día que el trabajador no viene a trabajar es dinero que nos cuesta a los ciudadanos del municipio de Los Barrios. Entonces, hay que saber de qué lado se está. Cuando se están mandando esas circulares, no queremos invadir ningún derecho de nadie, estamos regulando esos derechos, porque una cosa es regular un derecho y otra cosa es el libertinaje. Y ese es el estilo compadre que el Partido Socialista implantó en este ayuntamiento desde el principio y que se sigue manteniendo. Es que quieren seguir manteniéndolo, que es distinto. Y nosotros lo que estamos intentando es regular la situación. No es normal que demos permisos no retribuidos y que haya trabajadores que nos pidan los permisos no retribuidos de lunes a viernes, pero el sábado y el domingo que están retribuidos, que como si estuvieran trabajando, que no se vienen a trabajar. Hombre, no tiene sentido, ¿no? Pero no tiene sentido porque el perjudicado es el ayuntamiento. El perjudicado es el ciudadano de Los Barrios. Entonces hay que saber en qué balanza se está. No se puede estar siempre en este cosa. Y después, una cuestión de simple lógica. Si se da valor a ese acuerdo plenario, ahora, después de un año y pico negociando, esas actas serán nulas.
tendríamos que volver a una composición actual. Y yo le voy a hacer un planteamiento, una pregunta. Si los sindicatos fueron los que le dieron esa propuesta, según ustedes, que yo sigo pensando que hay un sindicato que lleva la voz cantante en esa propuesta, pero y no me van a cambiar de opinión, eso está claro. Pero si los sindicatos le dijeron a ustedes, lleven esta propuesta a pleno, que queremos que estéis en la mesa de negociación. Y cuando se constituye la mesa de negociación sin ustedes, ¿no han recurrido? ¿Por qué ustedes ahora sí quieren seguir? Si no han recurrido a la actual composición de la mesa de negociación. No lo entiendo. O sea, porque ya los sindicatos... Es que ningún sindicato ha recurrido a la composición de la enmienda de la mesa de negociación. Y ahora ustedes quieren hacer valer lo que en su día, un cheque en blanco que le dieron los sindicatos. No, es que los sindicatos nos dijeron hace un año y pico, pero es que de un año y pico hasta ahora las circunstancias han cambiado. Estamos negociando y... Fíjense ustedes cómo es la historia. Hemos tenido 8 reuniones de la Mesa General de Negociación, creo que son, 4 de la de laborales y 4 de funcionarios, creo, si no recuerdo mal, esas son las cifras. Curiosamente, la mesa de negociación de los laborales está prácticamente cerrada, los acuerdos, me refiero sobre todo al tema de los horarios, pero a los funcionarios no. La de los funcionarios no, porque hay un sector que no quiere entrar en razones con lo que se está diciendo dentro del margen que la ley nos permite, porque lo que estamos aquí es explicando la ley para los trabajadores y que esos derechos laborales vayan en margen de la ley. Yo les digo de corazón, es decir, si retrotraemos todos los acuerdos, yo les garantizo a ustedes, porque nos pasa a diario en la mesa de negociación, que acuerdos ya alcanzados, acuerdos ya tratados, se vuelven a retomar en siguientes reuniones como si no se hubiesen tratado. Si ustedes le dan esa carta a la parte sindical, ya les garantizo a ustedes que estaremos 3 años más negociando y no tendremos convenio. Seguro. Seguro, seguro, seguro. Pero no porque no sea de nuestra voluntad, sino porque cuesta mucho trabajo en un libertinaje absoluto, vamos a llamarlo así, que el Partido Socialista tenía con la relación con los sindicatos, poner orden. Es un reto impresionante, porque hay quien está criticando que no tiene convenio, pero tampoco da un paso para que lleguemos a ese acuerdo de convenio. Les voy a poner un ejemplo. Este año, estando en la mesa de negociación activa, empezamos a trabajar, tal, y se está negociando precisamente el horario de el calendario laboral, que es lo que se está, que es lo que es el escollo donde estamos ahora intentando resolver, ¿no? Y tomé la decisión como alcalde, viendo que no se iba a llegar a ningún acuerdo, porque tardamos mucho tiempo, pues a criterio técnico también, decidimos dar el horario del día de Santa Rita y el horario de feria. Y fue un sindicato y nos denunció por haber dado a los trabajadores un derecho laboral del día de Santa Rita y del horario de feria. ¿Qué pasó? Pues como no había acuerdo, no hubo horario de verano para los trabajadores. Es decir, ustedes querrán ponernos de los malos, malísimos, estamos aquí, muy bien. Si defender los intereses de 24.000 ciudadanos por encima de otro tipo de intereses, eso es malo, pues entonces llámenos malos. Pero ya les garantizo yo que no estamos en esa línea. Nosotros lo que tenemos claro es que para evitar ir a un contencioso administrativo, porque ya digo que aceptamos, pero no compartimos la decisión del consultivo, que estamos en nuestro derecho de hacerlo, no queremos ir a un contencioso administrativo para retrasar este tema y que todo lo que se ha avanzado en la negociación se tenga que retrotraer. Por lo tanto, la siguiente propuesta de acuerdo, pero es que a mí nunca me hubiese importado que ustedes formarais parte de la mesa de negociación con voz pero sin voto. Es que yo nunca me he negado a eso. Absolutamente nunca, ¿no? Así que, visto esto, lo que propongo está clarísimo. Y es que, de cierto modo, tengamos un acuerdo lógico. No vamos a ir a un contencioso administrativo para retrasar esto mucho más y vengan ustedes con voz pero sin voto para poder sacar un convenio hacia adelante, que ya verán ustedes que la negociación está bastante avanzada y a punto de cerrarse en algunas líneas. Yo creo que con los laborales ya está cerrado, pero con los funcionarios pues está costando mucho más, porque hay un sector pues que está dando más complicaciones y no entra en razones, no quiere entrar en razones. Pero bueno, eso ya forma parte de la negociación y ojalá algún día todas las actas de la negociación sean públicas y los ciudadanos puedan conocer hasta qué punto nos han tratado incluso en algunas ocasiones algún representante sindical sin señalar a nadie. Bien, vamos a proceder a votar la propuesta
que por urgencia se ha tratado de expediente de revisión de oficio de punto octavo, cuarto de urgencia del acuerdo penal fechado de septiembre de 2018, porque fue aprobada la moción presentada por el grupo municipal, que ustedes ya conocen. ¿Votos a favor de la propuesta? Pues unanimidad de la corporación. Y el segundo asunto de urgencia, que ya les digo a ustedes que está justificado, porque si no se quedarían sin efecto todas las mesas de negociación iniciadas, porque creo que es de interés para esta administración y para el servicio público que prestamos que continuemos y ratifiquemos las mesas de negociación que están abiertas a día de hoy y a la que a la vez le invita a participar con voz pero sin voto, por la lógica representación que tiene que tener el equipo de gobierno en la parte de la administración pública. Primero vamos a proceder a votar la urgencia de esta propuesta. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad de la corporación. Y sobre la propuesta, intervenciones. Señor Castillo. Sí, vamos a ver. Yo un poco por hacer matizaciones, ¿no? Es cierto que la moción lleva un año y pico desde que se aprueba y que ustedes nos comentan que están teniendo reuniones. Pero yo también, una duda que a mí me entra, ¿no?, escuchando un poquillo, es entonces, ¿para qué aprobamos aquí mociones? Si después las mociones pues se aprueban y avanzamos un poco obviándolas, confiando en el consultivo, al final el consultivo puede pasar que, en el caso de que se le diera la razón al equipo de gobierno, pues no había ningún problema, nos podrían decir que usted tenía razón y nosotros nos equivocábamos. Pero claro, da la circunstancia de que no es así, de que el consultivo, en este caso, dice que no da lugar pues a obviarlo. Y después, a mí sí me gustaría matizar, esto no es un discurso de malo o bueno, de ser víctima, de estar con los 24.000 o no está, que parece que nosotros siempre somos aquí pues los malos de la película, que a nosotros no nos votan los ciudadanos, que a nosotros prácticamente, pues, no sé, nos regalaron las actas de concejales y parece que la única legitimidad era de equipo de gobierno. Nosotros éramos por los intereses de todos los ciudadanos, nosotros entendíamos que esta propuesta era lógica en su momento y si nos hubieran dado las circunstancias, pues seguramente nos habría traído. Y seguramente los sindicatos no nos habrían dicho nada, nosotros no habríamos traído este tipo de propuestas, no se habría votado, no estaríamos en esta situación. Precisamente, el razonamiento que nos traen es porque en esas mesas de negociación no se traen. Y ahora, escuchándolo, a lo mejor es que a raíz de que se trajera esa propuesta, a raíz de que se aprobara en este pleno esa moción, pues se han ido desbloqueando temas. Y esa es un poco la sensación que a mí me da. No lo sé, porque nosotros no hemos estado en esas mesas de negociación. Lo que sí no entendemos es que nos digan que ustedes, posteriormente a que se aprobara por mayoría absoluta en esta corporación la moción, ustedes han seguido pues el ritmo que ustedes creían, y es que ahora, como el consultivo no le da la razón, pues ahora los malos somos nosotros, porque nosotros somos los que queremos bloquear la negociación, y no es el caso. Entonces esa era la apreciación que nosotros queríamos hacer, y que siempre esto no consiste en que parece que ustedes son los mártires, nosotros somos los malos de la película, ustedes siempre están defendiendo los intereses y nosotros pues parece que no sé lo que defendemos, el aire o algo etéreo. Precisamente traímos la propuesta por ese motivo, por esa motivación, está en las actas se ve lo que defendimos, y yo creo que se trajo por la unanimidad de todas las centrales sindicales, que siempre parece que hay una conspiración en todo lo que traemos a esta Cámara, ¿no? Y eso sí me gustaría pues matizarlo, que quede reflejado en las actas. Muchas gracias. Señor Gil, dense la palabra. Sí, vamos a ver, nosotros tenemos la duda de qué ocurriría si esto no saliera adelante. Al final lo que ha dicho el equipo de gobierno es que se metería en un contencioso administrativo, es decir, podríamos estar otro tiempo para la negociación de este convenio, ¿no? Nosotros el interés que tenemos siempre es que salgan las cosas. Evidentemente la propuesta se recoge que tenemos participación, pero por otro lado también es verdad que dijimos en la anterior ocasión que votábamos en contra, ¿no? Nosotros queremos que salga el convenio adelante. Evidentemente, y no sé si, porque no me ha dado tiempo ni siquiera a hablar con las centrales sindicales, si es verdad que hay una negociación, que hay que se ha avanzado para poder, bueno, sobre todo por corroborar el que lo que está diciendo el equipo de gobierno es cierto. No obstante, por mantener
el mismo posicionamiento que tuvimos la vez anterior, vamos a votar en contra. Pero repito, nosotros lo que queremos es que salga ese convenio adelante, que es lo que se trata. Este señor Domínguez, son las 10 de la noche. Todavía nos quedan dos puntos más por tratar. Hemos tenido un receso hace pocos puntos. Es decir, han tenido ustedes tiempo para hablarlo. De todas formas, ya le digo yo que por mi parte no hay ningún inconveniente en hacer ese receso, pero bueno. Venga, cinco minutos. Pero que sea rápido, por favor. Reanudamos la sesión plenaria a 22 horas y 8 minutos. Señor Puerto, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo creo que deberíamos intentar, como se suele decir, echar un poco la pelotita al suelo, porque lo que no puede ser es que el año pasado, votando a favor de eso, íbamos a cometer una barbaridad, una ilegalidad, etcétera, etcétera, y ahora el tema es si votamos en contra de esto, pues ustedes se van a cargar la negociación colectiva de este ayuntamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo la verdad es que suscribo casi a la totalidad la intervención que ha tenido antes el compañero de los barrios, si se puede, en el sentido que ustedes siempre extremizan el debate hacia esas situaciones, como si al final nosotros no fuéramos representantes de los ciudadanos, o los propios trabajadores municipales no fueran ciudadanos de los barrios también, o bueno, como ha calificado antes y como han descrito antes el señor Alconchela a los sindicatos, etcétera, pues ya tenemos esa opinión del que tiene enfrente en la negociación. Y digo de bajar la pelota al suelo, y voy a lo que hemos acordado los cuatro portavoces de la oposición, porque, hombre, estamos hablando aquí los grupos políticos de una propuesta que han traído y que quisieron que se presentaran todas las centrales sindicales del ayuntamiento, y creo que ahora mismo lo ideal sería, como esto se ha traído además de urgencia, poner esta situación en conocimiento de los sindicatos, dar un mínimo margen de plazo para que el actor principal de este tema y de este asunto y el proponente original de la propuesta, que son todas las centrales sindicales del ayuntamiento, tuvieran conocimiento de esta situación, y que también ellos puedan aportar su opinión y aportárnosla a los diferentes grupos políticos, incluido el grupo del equipo de gobierno. Por eso la propuesta que traemos los cuatro portavoces de la oposición es, por el momento, dejar este tema sobre la mesa y retomarlo en la próxima semana. ¿Quieres intervenir? Bueno, yo es que no sé si ustedes entienden el momento administrativo en el que estamos. Acabamos de dar por válida su propuesta y las mesas de negociaciones siguen su ritmo. El próximo pleno no es hasta el 8 de diciembre, no, será el 6, ¿no? De diciembre tampoco. Pues el 10 de diciembre, ¿no? El 8 cae en bien. Bueno, es más fácil mirar el calendario. El 11 de diciembre. Y hay mesa de negociaciones prevista entre medio, concretamente no sé si una o dos, ¿no? Entonces es lógico que por parte de esta corporación es ilógico dejarlo sobre la mesa, porque entonces tendría validez ese acuerdo plenario y se formarían ustedes parte de la mesa de negociación, pero no de esta mesa de negociación, sino unas nuevas que hubiese que crear y anular todo lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, eso sí que no tiene sentido, ¿eh? Eso se lo digo a título informativo, bajo mi punto de vista, ¿no? Está claro. Pero yo me gustaría dejar claro una cosilla. Es decir, aquí nadie ha puesto en duda que ustedes sean representantes de los ciudadanos del municipio y de los barrios. Yo y este equipo de gobierno les ha dado siempre el máximo respeto. De hecho, le estamos dando al papel y el sitio a la posición que le corresponde. Y los estamos tratando como si fueran miembros del equipo de gobierno en muchos casos. Recuerdo la dedicación parcial que han tenido todos ustedes, excepto usted, señor Castillo, que ha renunciado recientemente por cuestiones personales. Recuerdo la facilitación de todos los datos que tienen. Ahora mismo estamos haciendo una reforma interior en el ayuntamiento. Esperemos que cambie considerablemente la redistribución de los puestos de trabajo y de las oficinas para prestar un mejor servicio ciudadano. También, obviamente, mejorar la imagen de nuestro ayuntamiento, que tiene que ser positiva para que los ciudadanos, cuando entren en el ayuntamiento,
estén orgullosos de su, de su, de su casa consistorial, como todos nosotros deberíamos de estarlo. Y entre esa reforma van grupos políticos. Es decir, vamos a tener por primera vez en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de los Barrios oficina para los grupos políticos municipales. O sea, más que nosotros les estamos tratando, yo les garantizo, y he estado 8 años en la oposición, a mí no me han tratado ni la quincuagésima parte de lo que le estamos tratando a ustedes. Y antes del señor Rojas tampoco vamos a hablar de cómo se trataba la oposición. Pero bueno, lo que está clarísimo que... aquí hay una realidad, es que ustedes son representantes de los ciudadanos, pero no ostentan el gobierno del ayuntamiento. Esa es la realidad, y que la responsabilidad del gobierno la tenemos nosotros, el alcalde y los concejales que están delegados con todas las atribuciones que son del alcalde. Yo creo que este es un tema claro de confianza absoluta, es decir, ni nosotros tenemos confianza en ustedes ni ustedes la tienen en nosotros, está clarísimo. Pero es que tampoco tengo confianza en la, en todas las centrales sindicales, y ¿qué hay de malo en decir eso? Y hombre, lo que sería pedir, señor Puerto, que no ponga usted palabras en el señor Conchel que él no ha dicho. Y yo estoy aquí igual que todos los demás, y él en ningún momento ha dicho que los sindicatos sean malos o malísimos. Ha dicho que los sindicatos defienden los intereses de sus trabajadores, y no de todos, sino de los de su ámbito sección, y nosotros estamos aquí para defender los intereses de 24.000 ciudadanos, que están por encima de los intereses que puedan tener esos trabajadores. Eso es lo que ha dicho el señor Conchel. Y el que quiera escuchar lo contrario, más, me parece que las palabras que ha dicho el señor Puerto son más peligrosas y peores, porque ha dicho que los sindicatos son los enemigos, lo ha dicho él. No lo hemos dicho los demás, no lo he dicho en ningún caso. Lo que está claro... que no se puede quedar sobre las mesas, porque entonces habría una realidad administrativa, no nos retrotraeríamos, y que evidentemente dejaría sin efecto las mesas que están constituidas. Bueno, yo creo que ya está suficiente debatido el asunto y vamos a probar a votar el punto, ¿no? El punto era, como decía anteriormente, la propuesta. Bueno, perdón, vamos a votar primero, dejarlo sobre la mesa. Y después, obviamente, el punto, ¿no? Que se lo leo brevemente. Primero, aprobar dejar sin efecto el punto octavo, cuarto de urgencia del pleno ordinario, fecha 12 de septiembre de 2016. Segundo, ratificar la constitución y composición actual de las mesas de negociación del convenio colectivo de empleados públicos, mesas generales conjuntas, mesas laborales y mesas de funcionarios, convalidando la actuación de los que hasta el momento han venido desarrollando dicha representación negociadora. Tercero, invitar de todos los grupos, a todos los grupos políticos de la oposición a distintas mesas de negociación del convenio, siendo convocadas al efecto para asistir a la misma con voz pero sin voto. Sobre la propuesta del grupo de la oposición de dejarlo sobre la mesa, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de dejarlo sobre la mesa? 7. ¿Votos en contra? 10. Por lo tanto, no se deja sobre la mesa. ¿Y la propuesta? ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? 7. Pues aprueba la propuesta con 10 votos a favor y 7 en contra. El siguiente asunto de urgencia que traemos, y cuya urgencia está más que justificada en el interés público y en los plazos, es solicitar las ayudas correspondientes para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 en su tercera convocatoria. Como ustedes bien saben, nos hemos presentado en las dos anteriores, nos queda una tercera y esperemos que en esta ocasión nos concedan esta subvención, que es de 5 millones de euros y uno que tendría que poner el Ayuntamiento. El segundo punto sería, como quiera que cada línea de actuación a financiar en cada objetivo temático pondera como máximo un determinado porcentaje, se solicita aprobar las siguientes cantidades para objetivo temático concreto de la estrategia de UCI a presentar. Concretamente, el plan Smart People tendría un 10%, el plan Los Barrios a Pie, 1 millón de euros, 16%, plan GIO, que es de eficiencia energética y aumento de energía renovable, 500.000 euros, 8%, programa de infraestructuras culturales y de ocio a pequeña escala, 500.000 euros, un 8%, plan de rehabilitación ambiental integrada, 1 millón de euros, 16%, plan Regenera, 472, vivienda, 2.438.000 y asistencia técnica, un 4%.
5%, 250.000 euros. En total, el gasto serían 6.250.000. Y tercero, autorizar al alcalde a presentar y firmar cuantos documentos sean necesarios al objeto del cumplimiento de lo establecido en las órdenes HFP/888/2017 de 19 de septiembre y HAP/2427/2015 de 13 de noviembre para la estrategia DUSI aprobada y con tal fin. La urgencia está más que justificada, principalmente por los plazos. Termina el 22 de noviembre y hace falta la certificación, y para no tampoco cargar de más trabajo a la Secretaría General, pues creo que es conveniente que sea aprobada por este pleno y no traer un pleno extraordinario y urgente que se apruebe. Definitivamente también porque estaba previsto ya y estaban calculadas los porcentajes de cada estrategia, ¿no? Del mismo modo, vamos a traer, como he dicho, vamos a convocar un plan estratégico entre la ciudad, que serán convocados ustedes como miembros que son, y traeremos la propuesta ya antes de elevarla a la plataforma que hay por internet para poder hacerlo del Ministerio de Administraciones Públicas. Y es importante, probablemente sea el lunes, casi con total seguridad, porque la plataforma está abierta hasta el día 22, y para no quedarnos colgados, porque hay muchos ayuntamientos que van a presentar a última hora, pues a ver si somos capaces, y creo que sí, que todo va a estar bien para que el día 21 ya estemos intentándolo y no tengamos ningún problema para presentar nuestra propuesta, que espero que en esta ocasión nos la concedan. Es una oportunidad, y también en ese sentido está el interés público cubierto en mejorar los servicios públicos que se prestan al ciudadano y el propio municipio en sí. Estamos hablando de 6.250.000 euros que se tienen que ver repercutidos en la sociedad barreña, y por lo tanto, como ayuntamiento, pues estamos encantados de poder optar. Y una noticia que siempre me gusta recordar y que no hay que olvidar: podemos acceder a estas subvenciones y estamos dentro de los posibles poder acceder porque estamos al corriente con la Seguridad Social y Hacienda, ¿eh? Que no se nos olvide. Y eso ha salido también de los presupuestos generales del Ayuntamiento de los Barrios, que no se nos olvide de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y que efectivamente vamos hacia un camino mucho mejor si seguimos con esta línea, nos conceden este tipo de subvenciones y otras muchas más, las que iremos anunciando probablemente en el futuro en este ayuntamiento, en este salón de pleno, y que estamos encantados de poder optar. Vamos a proceder a votar en la urgencia de la propuesta. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad de la corporación presente. ¿Y sobre la propuesta alguna intervención? Vamos a proceder a la votación del punto entonces. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad de la corporación, muchísimas gracias. A ver si esta vez nos la conceden. Vamos a seguir con el orden del día por el punto donde íbamos. Punto octavo, dar cuenta del decreto de alcaldía del número 1968 al número 2250 del mes de septiembre del año 2017, nos damos por enterado. Punto noveno, dar cuenta, factura registrada, segundo y tercer trimestre de 2017, ley 15-2010 de 5 de julio, de modificación de la ley 3-2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, nos damos por enterado. Punto décimo, robos y preguntas. No hay. Sí, continúa usted la palabra. Una pregunta con respecto a que nos han trasladado los taxistas con el servicio de transporte público, es con la situación de la tarifa, que al parecer no está regular, que tienen los aparatos que van en los vehículos, pero que no hay una tarifa actualizada, y bueno, tenemos el problema que los usuarios que lo utilizan no saben cuánto es legalmente, bueno, cuánto es el servicio. Muchas gracias. Sí, el señor Conchel, que cuando contesto yo, ¿no? No, pues yo le contesto entonces. Ya le digo que estamos trabajando en ello. De hecho, se están haciendo los trabajos. Me parece que está en información pública, en consulta popular a día de hoy. Se ha firmado la providencia para modificar. Es que no es que no tengamos tasa, es que hay que modificar la tasa para poder iniciar el procedimiento. La cuestión es que el final de este procedimiento es que incluso haya que haya, ¿cómo se llama? Taxímetro. Esa es la idea,
y estamos trabajando en ello, pero de todos modos me extraña que los taxistas le traigan esa pregunta porque están informados al día. Es verdad que los ritmos no son los que a nosotros nos gustaría, pero también estamos trabajando hace mucho tiempo, entre otras novedades también, que también va previsto en la plaza de discapacitados, que tengamos un vehículo adaptado para discapacitados, que actualmente no existe en el municipio de Los Barrios. Hay una pregunta por escrito del grupo del Partido Socialista, que se ha trasladado a Cámara de Cuentas el acuerdo plenario adoptado para la creación de auditoría externa para el cumplimiento de requerimientos de juzgado de instrucción número 2 de Algeciras, diligencias previas 335/2013. Se ha tenido respuesta a la Cámara de Cuentas. En caso afirmativo, solicitamos copia del oficio, remisión de citado. Vale. La respuesta: el certificado de acuerdo adoptado por el Centro de los Barrios en sesión ordinaria celebrada el 12 de junio de 2017, inconcediente al asunto referido, no se remitió a la Cámara de Cuentas de Andalucía. De hecho, se firmó el oficio de remisión con fecha 28 de junio del corriente, pero no se llegó a registrar de salida, a la espera de finalizar el expediente de contratación de la empresa de auditoría externa como complemento y apoyo a este organismo, como se acordó en su punto segundo, y con la finalidad de remitir toda la documentación una vez complementada. Con fecha 18 de octubre, la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, aprobó por unanimidad punto 1 urgencia el expediente 141-2017, contrato menor de servicio de auditoría externa para dar cumplimiento al requerimiento juzgado de instrucción número 2, es decir, diligencias previas 335/2013, una vez notificado el certificado del acuerdo adoptado por Junta de Bien Local, que ha sido en estos días, a la empresa adjudicataria. Se procedió a trasladar toda la documentación a la Cámara de Cuentas de Andalucía con fecha de noviembre del corriente. Y sin ningún asunto más que atender, se levanta la sesión a las 20:23. Recuerdo que tenemos a la corporación un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género, en especial por estas últimas que hemos tenido en estos días.